Hola, hijos de Planck. ¿Listos para estallar completamente el cerebro? Es posiblemente la teoría más exitosa de la historia de la ciencia, comprobada con una precisión nunca antes alcanzada y respaldada por gran número de experimentos finamente diseñados. Es la teoría cuántica, uno de los grandes pilares de la física moderna. Y aún así, cuando uno la estudia, apenas puede evitar pensar que tiene que haber algo fundamentalmente erróneo en ella. Es extraña, antinatural, antiintuitiva, hasta el punto de que nos dicen que si crees que la has entendido, es que no has entendido nada. ¿Será entonces la mecánica cuántica solo una ilusión? ¿Habrá acaso algo más fundamental que ella? Pues es justo de lo que hoy vamos a hablar. Te presento el fallo mortal de la teoría cuántica, su golpe de gracia. Prepárate porque vas a flipar. Ponte cómodo, relaja músculos, articulaciones y esfínteres porque lo que viene es de traca. No te apures, que papi Santa Olaya te lo cuenta. Pero antes quiero presentarte un proyecto que he diseñado especialmente para ti. He recibido cientos de mensajes pidiendo libros para empezar a estudiar física y entender un poquito más en qué consiste. Pues aquí abajo en descripción te dejo todos los detalles. Un regalo único y especial para Navidad que seguro que te va a encantar. ¿Cómo aprender física desde cero? Te lo cuento aquí abajo. Pues ahora sí que sí, empezamos. Todo comenzó en el año 1900. El alemán Max Planck publica Zur Theorie des Gegenstandes der Energieverteilung und Normal Spektrum, donde recurre a una absurda hipótesis para explicar un experimento. El experimento del que hablo es el del cuerpo negro y su hipótesis que la energía en el universo se intercambia de forma discontinua en paquetes a los que llamaría cuantos. Una solución que él mismo calificaría más tarde como a la desesperada, y que iba en contra de todas sus convicciones más arriesgadas sobre física. Y es que el pobre chaval llevaba ya 6 años intentando sin éxito entender este experimento. Estaba literalmente desquiciado. Pero al final lo consiguió. La teoría explicaba maravillosamente los datos, pero a un alto precio. Una arriesgada hipótesis que desafiaba todo lo que se sabía hasta entonces. Estamos hablando de algo inédito, histórico. Esta era la primera vez que se usaba la palabra cuanto en el sentido que hoy le damos. Hablamos del nacimiento de una nueva área de la física, la mecánica cuántica. Y como ven, esto no era más que la punta del iceberg. Comenzaban 2 décadas de mentes de la física intentando domesticar esta teoría. Con Pauli y el principio de exclusión, de Broglie y la dualidad onda partícula, Heisenberg y el principio de indeterminación. Cada pequeño logro, cada pequeño paso adelante era un triunfo, pero también una patada a todo lo que se sabía sobre física. Cada avance suponía renunciar a lo que dictaba la lógica. La cuántica describía un mundo que no se parece en nada al nuestro. Con superposición, efecto túnel, entrelazamiento, colapso y aleatoriedad. Algo que generaba desde luego todo tipo de sensaciones y mucho rechazo y frustración en toda una generación de físicos. Pero algo lo hacía imparable, implacable. La forma espectacular en que explicaba todas y cada una de las observaciones en física atómica y molecular. Se estaba consolidando como una teoría fundamental del universo, que habría de ser además la más exitosa de todos los tiempos, la mecánica cuántica. Y por encima de todo, las observaciones experimentales eran firmes, robustas, sin fisuras, con unas matemáticas precisas, pero más allá de los números todo se tambaleaba. Sí, sí, la teoría avanzaba con paso de plomo, pero a un alto precio. Todos y cada uno de los físicos que se enfrentaban con ella tenían que renunciar de alguna manera a sus prejuicios, a sus convicciones. La única forma de llevarse bien con esta teoría era ese famoso calla y computa. No hagas preguntas, solo haz cálculos. Obviamente, a pesar de todas estas batallas ganadas, a la teoría cuántica no le faltaban detractores. Quizás sus 2 más ilustres oponentes fueron curiosamente también 2 de sus más eminentes creadores. Hablo de 2 genios de la física, Albert Einstein y Erwin Schrödinger. Schrödinger para los amigos. De Albert Einstein ya conocemos sus famosos "Dios no juega a los dados, me niego a pensar que la luna no está ahí cuando no la miramos". Y también sus batallas intelectuales contra Niels Bohr por tumbar la mecánica cuántica. Una de ellas, por cierto, puso al genio danés contra las cuerdas y acabó dando nacimiento al entrelazamiento cuántico. Y no menos famosos son los intentos de Erwin Schrödinger de desacreditar la teoría cuántica. La paradoja del gato, que lleva su nombre, es su intento más célebre. Este fue más lejos
llegó incluso a declarar: "No me gusta y lamento haber tenido algo que ver con ella". Como ven, su tremendo éxito no evitó que muchos científicos encontraran esta teoría antinatural. Y hoy en día sigue siendo así. No hay persona que se tope con la teoría cuántica y no se pregunte si hay algo fundamentalmente erróneo en ella, si estamos solo escarbando la superficie. Produce rechazo cuando menos, repugnancia cuando más. Algunos se preguntan si no estamos viendo parte tan solo de una teoría mayor. De hecho, así es como pensaba Einstein. Igual hay algo que estamos pasando por alto. Les hablo de una teoría subyacente, lo que él llamaba la teoría de variables ocultas. Sin embargo, estamos ya en pleno siglo XXI y nada ha cambiado. La teoría cuántica sigue siendo la reina y, a pesar de los recelos, se sigue usando en laboratorios y centros de investigación de todo el mundo. Y aún así, sigue habiendo detractores científicos que siguen buscando una forma de ir más allá. Unos pocos disidentes remando a contracorriente que no se conforman con ese calla y computa. Ahora, si es cuestión de atacar esta teoría, no lo harán desde su flanco más fuerte, los datos, las medidas, las observaciones, sino desde su lado más débil, su interpretación, desde la epistemología. Es desde ahí donde llegaría su golpe de gracia. ¡Vamos con ello! La herramienta fundamental, básica, de la mecánica cuántica es la función de onda. Es una función matemática que nos describe la evolución de un sistema. Es a través de esta función de onda que nosotros, científicos, hacemos predicciones sobre lo que puede pasar. Por ejemplo, a un electrón. Si queremos saber algo sobre él, miramos su función de onda y ahí tenemos la respuesta. Hasta aquí, todo bien. Es a partir de este punto donde vienen los problemas. El principal es que esta función de onda es solo un aparato matemático. No es nada tangible, desde luego que no lo es, pero es que ni siquiera es medible. Parece solo un artificio para hacer cálculos. Y a pesar de ello, amigos y amigas, es su elemento más fundamental. Es sobre la función de onda sobre lo que trabajamos para hacer física, para hacer predicciones. El segundo problema también tiene relación con la función de onda y es cómo se relaciona esta con lo que nosotros podemos observar, con la medida. Si la función de onda no se puede observar, ¿cómo hacemos ciencia? Pues como siempre lo hemos hecho, con medidas, con experimentos. Así, el acto de experimentar es uno de los puntos clave de la teoría cuántica, que se matematiza como una operación sobre la función de onda. Trabajamos con operadores, como es el operador momento o el operador posición, que conectan la función de onda intangible con lo que sí podemos ver, con lo que se mide. Lo cual nos lleva al tercer problema. ¿Qué relación hay entre la medida y la operación sobre la función de onda? Pues sobre esto, compañeros, ha habido peleas y batallas dentro de la física. Y de aquí nacen las famosas interpretaciones de la teoría cuántica. La vencedora, por el momento ya la conocen, la interpretación probabilística, con la que se conectan las medidas con el formalismo matemático por medio del azar, de la aleatoriedad. Pues es en la conjunción de estos tres problemas donde vemos un fallo mortal en la teoría cuántica que nos lleva a ver esta como una teoría incompleta. Miren de qué forma. Esta distinción entre el elemento constitucional de la mecánica cuántica, que es la función de onda, la operación de medida y la medida misma, creó una línea divisoria entre dos mundos. El mundo de lo medido o medible y quien realiza la medición junto con su sistema de medida. Si medimos un átomo, por un lado está el átomo a ser medido, por otro lado estamos nosotros, con nuestros instrumentos. Y esto no solo nos lleva a paradojas e incoherencias internas como la mostrada por la paradoja del gato y la caja, sino cuestiones aún más peliagudas, muy ligadas con consideraciones filosóficas, epistemológicas. ¿Es posible alcanzar así algún tipo de conocimiento? Y en particular a una falla de consistencia interna de la mecánica cuántica, algo que se pone de manifiesto con una famosa paradoja, una menos famosa que la del gato y de la que seguramente no has oído hablar, la paradoja del amigo de Wigner. Y empezamos por algo que nos es familiar. Tenemos a Wigner haciendo el experimento del gato de Schrödinger. Ahí está nuestro amigo Wigner con la caja. Y ahí hemos hecho ya la distinción observador-observado. Gato-caja y Wigner. Estamos aplicando la mecánica cuántica. ¿Pero qué ocurre si añadimos un nuevo elemento? Un amigo de Wigner que se dispone a entrar en el laboratorio para enterarse del resultado del experimento. Esto nos lleva a dos visiones diferentes. Mientras que para Wigner el átomo es el elemento medido y sus instrumentos son los que realizan la medida, para el amigo de Wigner, átomo e instrumentos de medida son de sistemas físicos interactuando, medidos a su vez con su propio sistema de medida. Tenemos dos descripciones diferentes del mismo sistema según sea el observador. Pero es más, esta cadena se puede extender hasta el infinito con sucesivas habitaciones
y sucesivos amigos, generando lo que se conoce como la catástrofe de von Neumann, que lleva al colapso de la objetividad y a invocar como única solución a la conciencia como un elemento fundamental en el universo. La realidad externa a nosotros solo es tal si existe una conciencia que la observe, o lo que es lo mismo, el universo requiere de conciencia para existir. Algo contra lo que tú seguramente estés en contra. Yo lo estoy. Diría que la mayor parte de los físicos estamos. ¿Acaso el universo se desmorona sin nuestra existencia? ¿No había mundo como tal antes de que la evolución llevara a la aparición de la vida inteligente? ¿Ni Big Bang, ni evolución de las galaxias, ni nada? Si esto no te está gustando, me parece muy bien. Eres lo que un filósofo llamaría un realista. Crees en la existencia de una realidad externa a ti e independiente de tu propia existencia. Lo cual resulta del todo razonable. Y es algo que la mecánica cuántica no puede garantizar. Así que nos encontramos ante el gran desafío, bien de encontrar otra forma alternativa de entender la mecánica cuántica que sea capaz de liberarse de esta dicotomía, esta división entre lo observado y el observador, bien encontrando una nueva teoría que permita una comprensión más profunda de la naturaleza, y esta vez sí, libre de inconsistencias internas. El fallo mortal de la teoría cuántica. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Si les ha gustado, ya saben, darle like, compartir y hacer que todo el mundo se entere de las maravillas de la física. Y te recuerdo este nuevo proyecto motivado por todas las cuestiones y preguntas que recibo acerca de qué libros leer. Pues sí, te dejo aquí abajo una página web con una lista de libros favoritos y con un regalo muy especial. Una tarjeta de felicitación navideña firmada por mí. Pues ahora sí que sí, me despido. Dale mucho coco y estudia, quizás seas tú el próximo Erwin Schrödinger. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Piratilla.